Bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Como siempre estoy encantada. ¿Veis lo que tengo? ¿Veis lo que he preparado? Y lo hacéis en casa. Hoy traigo un bizcocho relleno de lemon curd. Es decir, un bizcocho relleno de crema de limón. Va a salir riquísimo. Vamos a preparar una crema de limón intensa, con mucho sabor a limón, pero muy dulce. Y lo vamos a incorporar a un bizcocho que vamos a hacer sencillo. También le pondremos un poquito de limón para que vaya en consonancia. Todo esto junto y bien puesto nos va a dar un bizcocho relleno. Está riquísimo, no os lo podéis perder. Ya sabéis, ¿cómo podéis obtener la receta? Suscribiéndose al canal, dando la campanita y así podéis escoger la que más os guste. Entre ellas esta, que es muy rica. Os espero por aquí el próximo día y un besazo para todos. ¡Mua! Y para la receta de hoy vamos a necesitar almendra molida, aceite de semillas, en este caso girasol, leche, harina de todo uso, azúcar, levadura, ralladura de limón y huevos. Y para nuestra lemon curd o crema de limón vamos a necesitar huevos, las cáscaras de limón, azúcar, un poquito de maicena, mantequilla y zumo de limón. Derretimos la mantequilla, el fuego suave, ponemos el azúcar, los huevos y mezclamos bien. Estos son unos segundos, ¿eh? No es mucho tiempo. Zumo de limón, ralladura de limón y mezclamos. Fuego suave. Ya vamos escuchando que el azúcar nos suena en el fondo de la olla, eso es que se está derritiendo. Tamizamos la maicena. Y la unimos. Lo vamos a cocer hasta que empiece a espesar. Mezclamos bien, que no queden grumos. No tener prisa en poner el fuego fuerte, porque espesará rápido y no se habrá cocido lo que es la maicena con todo lo que tenemos aquí. Así que es mejor dedicarle un par de minutitos más y que nos salga rica. Esto va a ser nuestro lemon curd, o en este caso, pues una crema de limón. No sé si lo veréis en la imagen, pero se va espesando cada vez un poquito más. De hecho, veis, lo dejo solo, casi ni cuece. Está muy flojito. Bueno, pues mirad, lleva como unos 8 minutos aproximadamente a fuego muy suave. El espesor que necesitamos es un espesor intenso, fuerte, que esté gordito, ¿eh? Va a coger todavía más cuerpo cuando enfríe y necesitamos que enfríe para meterlo en el bizcocho. Azúcar, los huevos, comprobando que estén sanos y no haya ninguna cáscara. El aceite y la ralladura de limón. Mezclamos un poquito. Harina. Levadura. Mezclamos un poquito y tamizamos. Almendras o harina de almendra o la almendra molida, porque no la habéis encontrado. Bien, todo esto vamos a ir mezclando. Voy a ir añadiendo la leche y mezclando. Pues nada, hemos mezclado bien todo y ahora vamos a preparar el molde. Acordaros que tenéis que ir calentando el horno, 180 grados aproximadamente. Molde preparado. Yo le he puesto papel en la base y le he dado aceite de girasol por los alrededores. Y ahora vamos a poner aquí en la base parte de nuestra masa de bizcocho y la vamos a extender. Bueno, ella sola va cogiendo sitio, ya lo veis. Vale. ¿Cuánto hemos puesto? Pues aproximadamente la mitad. ¿Vale? La extendemos bien, que coja todo el molde. Nuestra crema de limón. Mirad cómo ha quedado de espesa. Todavía está un pelín templada, ya lo veis. Pero bueno, suficiente como para que veáis el espesor que necesitamos, ¿eh? La vamos a extender ligeramente sin llegar a los bordes.
¿Veis? Pero no la dejamos caer. Porque si la dejamos caer, se nos chafa con la otra masa. Así que vamos poniéndola despacito. Le hemos dejado más o menos un dedito de lo que es la crema del bizcocho con relación a la crema del limón. Y ahora con cuidado le vamos a ir poniendo esta encima. Pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir depositándola ligeramente. ¿Veis? Sin dejarla caer de golpe. Luego ya la extenderemos un poquito, si acaso, pero de momento no queremos que caiga de golpe. Y lo dejamos bien cubierto. Recordar que tenemos el horno precalentado. 180 grados. Y lo vamos a tener más o menos entre 30 y 40 minutos. El tiempo exacto os lo digo después. Pero ya sabéis que esto dependerá de vuestros hornos. Recién salido del horno, vamos a dejarle enfriar un poquito y os lo pongo en la mesa. Y vamos a ver nuestro hermoso pastel. Mirad qué rico. Ya veis lo bien que ha quedado nuestro bizcocho. Y cómo se nota donde hemos puesto nuestra crema de limón riquísima. Con esto ya me despido. Os veo el próximo día con otra receta tan estupenda como esta. Y nada más, un besazo para todos.